porque nosotros no vivimos del dinero público y la publicidad oficial representa un porcentaje muy bajo de nuestros ingresos anuales porque nosotros no vendemos opinión ni información a los grandes corporativos ni a los gobiernos a cambio de su publicidad porque no hacemos ni entrevistas a modo ni reportajes a modo hacemos periodismo libre porque no nos avergüenza decir que ustedes son nuestra principal fuente de ingresos. Cada vez que ustedes entran a sinembargo.mx nos ayudan a financiarnos. Cada vez que ven un programa, nos dejan un like, un super chat o un sticker, están pagando nuestros salarios. Hacemos periodismo para ustedes, pero gracias a ustedes. Y estamos muy contentos. Gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a De 12 a 1 en su canal de YouTube favorito. Sin embargo, al aire, que cree? Ya es viernes 31 de marzo, el último de este mes, es quincena. Y también ya se acerca pues el relevo en el INE. Ya sabemos por fin quiénes son los quiénes van a ser los nuevos consejeros electorales, etcétera, etcétera. Pero en su última sesión el Consejo General de el INE, eh, presidido aún por el consejero presidente Lorenzo Córdoba, pues dejó algunos temas de los que vamos a estar platicando desde Odebrecht hasta bueno también ya rumbo a las elecciones lo que tiene que decir o no el presidente López Obrador en la mañanera. Vamos rápidamente al corte y arrancamos. Ya es viernes. estar aquí, gracias por su preferencia, vamos con la noticia número 12 en este viernes 31 de marzo en víspera de vacaciones para muchos de ustedes. Eh, ¿quién es la quién va a ser la consejera presidenta del de, eh, INE? Guadalupe Tadei Zavala se convirtió la madrugada de este 31 de marzo, mientras muchos dormíamos alrededor de las 2 de la mañana, en la primera mujer que va a presidir el INE desde que surgiera de, como IFE en los 90. Eh, con esto pues ya tenemos a dos mujeres presidentas de eh, cargos muy importantes, me refiero a la Suprema Corte de Justicia y ahora al INE. En una histórica sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, mejor conocido como Cámara de Diputados, no solo por la elección de la primera consejera presidente, sino también por el inédito procedimiento de insaculación, la tómbola esta que vimos, con la que fueron seleccionados Tadei Zabala y otros tres consejeros del INE. El presidente de la Cámara Baja, Santiago Krill, alzó el sobre que se sacó de una urna transparente y dijo el nombre. Tadei, nacida en Cananea Sonora el 26 de junio de 1963 y para este entonces ya usted sabrá que tiene familiares eh, allá en Sonora afines a Morena desde incluso el director de Litio MX hasta el delegado de Sonora bueno la próxima consejera presidente del INE tiene una larga experiencia en la materia es decir, no solo eh, carga con sus familiares, sino es eh, buena en este materia electoral. Escuche esto: fue funcionaria electoral del IFE, hoy INE, además de ex consejera presidenta del Instituto Electoral, pero de allá de Sonora, y también de Participación Ciudadana, y excomisionada comisionada presidenta del de INAI allá en Sonora. La Cámara de Diputados procedió así con el cometido legal de elegir tanto la presidencia como las tres consejerías del INE que quedarán vacantes ya este lunes, con la salida oficial ya del consejero presidente Lorenzo Córdoba, del consejero Ciro Murayama, el consejero José Roberto Ruiz y también la consejera Adriana Favela luego de concluir su plazo. La decisión de que los nuevos consejeros fueran designados por insaculación o tómbola se debió justo a la falta de acuerdos para proceder a una elección directa en el plano de la Cámara Baja. Yo ayer se los adelantaba que pues, el ambiente en la Cámara de Diputados todo indicaba que iba a ser por insaculación. Incluso se estaba filtrando ya un acuerdo que tenían para hacerlo por tómbola. Y supimos ya después que fue hasta la madrugada que se empezaron a sacar los sobrecitos. Antes de la selección de la presidenta consejera del INE, fueron electos para ocupar los cargos de consejeros los ciudadanos Jorge Montaño Ventura, quien es él, un jurista y ex magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, Rita López, originaria de Oaxaca y quien tiene una amplia trayectoria en materia de participación política. Así como Arturo Castillo, especialista en justicia electoral y exconsejero en el Instituto Electoral de Jalisco. Yo celebro justamente que sean consejeros de distintas partes de la República para que no sea tan centralista ahora el Consejo General de el INE. Vamos a ver el momento de la elección y este, pues, justo particular eh, momento y método de la tómbola en la Cámara de Diputados mientras la mayoría dormíamos en nuestras camitas. Vamos a verlo. Ciudadana electa por insaculación Guadalupe Tadei Zavala para el cargo de consejera presidenta. Honorable Asamblea, una vez finalizado el procedimiento de insaculación, esta presidencia declara que han sido electos para culpar el cargo de Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Ciudadano Jorge Montaño Ventura, Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Ciudadana Rita Bel López Vences, Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadano Arturo Castillo Loza. Consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Ciudadana Guadalupe Taidei Zavala. Las consejeras y los consejeros electos, mediante insaculación, rendirán protesta ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión que se convoque para tal efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 36, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Bueno, miren, aquí nos dice Erika Castillo que ella sí se desveló para ver este proceso en vivo, pues eh, qué bueno que se informe justamente en vivo, eh, pues es muy emocionante. Ahora, eh, mientras esto ocurría, bueno, mientras ayer eh, en la madrugada ocurrió esto, de la selección a través de tómbola de los nuevos consejeros electorales del INE, incluyendo la nueva presidenta mujer por primera vez. Bueno, en el Consejo General del INE, eh, al sur de la Ciudad de México, pues se despedían de, tanto el consejo, eh, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, como los otros tres, Ciro Murayama, Adriana Favela y eh, Roberto Ruiz. La última sesión del CE-Consejo con Lorenzo Córdoba a la cabeza se realizó ayer por la tarde. Además de Córdoba, los consejeros Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto se despidieron después de estar 11 y 9 años en el INE. Recordemos que Córdoba estuvo más tiempo porque vivió la transición de el IFE al INE a partir de la reforma electoral del 2014. También el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo renunció tras 14 años en el cargo y también eh, ya no va a estar a partir del lunes 3 de abril. En los discursos de despedida hubo elogios, lágrimas, anécdotas, así como consejos para los que se quedan en el INE. Esta fue la última sesión extraordinaria a la que asistieron. Ellos junto con Adriana Favela lo hicieron de manera presencial mientras que José Roberto Ruiz lo hizo a distancia como lo hace desde hace un par de meses que decidió no regresar al instituto. Después de 12 horas de debates, llegó el punto final: la presentación de la Memoria de Gestión 2014-2023, criticada desde mayo del 22, cuando se informó que costaría 11 millones de pesos. Eso por un lado, los elogios, los aplausos, pero los reclamos vinieron por parte de la diputada Julieta Ramírez, que sabemos es la representante de Morena en el INE. Ella aprovechó para asegurar que la larga noche del secuestro de la democracia estaba por terminar y se dirigió directamente a Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar lo que le dijo en esta última sesión del Consejo de el INE, presidida por Lorenzo Córdoba. Hoy la larga noche del secuestro de la democracia está por terminar. Señor Lorenzo Córdoba, su gestión ha quedado manchada por su arrogancia. Y hoy que presenta su informe de gestión, que costó 11 millones de pesos, es buen momento para hacer memoria de lo que ha significado su paso por este instituto. Cuando inició como consejero del entonces CIFE, vio pasar frente a usted la campaña más descarada la de Enrique Peña Nieto en el 2012, una campaña caracterizada por el despilfarro y el montaje mediático, con un tope de campaña que excedió 13 veces lo permitido y con las que compraron votos a diestra y siniestra con las tarjetas MONEX y las tarjetas SORIANA. Y nada de esto lo vio el IFE. Incluso terminaron sancionando a Andrés Manuel López Obrador, pero a Peña ni con el pétalo de una rosa. Y luego entenderíamos por qué. Y lo que mal empieza, mal termina. Y usted comenzó su presidencia pisoteando la constitución. Finalmente podría resumir su gestión en 11 años de burlas al pueblo de México. Y por eso le pregunto, parafraseando a Benedetti que vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curiosa, señor consejero, de qué se ríe. De quitarse la máscara y demostrar que nunca fue un árbitro electoral, sino un jugador de la oposición. De trabajar para la derecha conservadora. Ustedes son tan duros con nuestra gente, pero ¿por qué son tan serviles con los nuestros? ¿De qué se ríe, señor Lorenzo? ¿De llevarse nueve millones de pesos, de robar el dinero del pueblo, de violar la constitución? Ustedes son duros con nuestra gente. ¿Por qué con otros son tan serviles? Seré curiosa, señor consejero. ¿De qué se ríe? Y como no le deseo mal a nadie, y deseo que siga manteniendo esa sonrisa allá en el basurero de la historia. Hasta nunca. Es cuanto. Bueno, esa fue la crítica por parte de la diputada eh, Julieta Ramírez, representante de Morena en el INE. Y luego llegaron los posicionamientos y de despedida por parte de los consejeros del INE. Claudia Zavala recordó su larga amistad con Córdoba y le reconoció su liderazgo al frente de este órgano autónomo. Adriana Favela, quien deja el consejo, culminó su discurso en medio de lágrimas, incluso. Puntualizó que a pesar de la salida de sus compañeros, el INE continuará y enfrentará con éxito todos los retos y desafíos que se le presenten. Ese fue por parte de la consejera electoral, Adriana Favela. Por su parte, Ciro Murayama, eh, muy amigo de Lorenzo, lamentó que su salida se dé en medio de un ataque por parte del de Ejecutivo y de su partido Morena. Incisión que no militará en ningún partido y se va orgulloso del papel que jugó. Escuchemos el mensaje de despedida de los consejeros electorales. Me voy, lo sé, con el ácido reproche del gobierno, pero con el cálido afecto de las trabajadoras y los trabajadores del INE. Lo contrario, quedar bien con el poder y mal con quienes hacen las elecciones con profesionalismo habría sido una deshonra para mi persona. Córdoba. Compañero de trabajo, amigo de la vida, camarada de causa. Misión cumplida. Volvemos. Volvemos a nuestra casa académica. Amigo desde la facultad, en el primer año estuvimos juntos y nunca en la vida pensé volverte a encontrar así sentados como colegas muchas gracias por tu amabilidad por tu humildad por tu franqueza por todo lo que has dado por este instituto lo he dicho en otros eh, espacios y hoy te reconozco tu liderazgo aquí pero también el acuerpamiento que le has dado a esta institución ha sido sometido a violencias, ahora así se les llama, se llama violencias, una violencia descomunal. Me tocó acompañarte cuando fuimos a la Cámara de Diputados y de verdad, eh, Lorenzo, te reconozco como líder. Aguantaste muchísimo, te templaste, fuiste prudente. Hoy por hoy... Quieren lanzar una responsabilidad, pero defendiste a esta institución junto con nosotros, en nuestros modelos diferentes. Pero esta institución ha guardado su autonomía y su independencia, porque es una institución que así nació desde 1996 y que la ciudadanía lo conquistó. Te reconozco como líder y no es gratuito que aquí estén muchas personas acompañándote. Concluimos nuestro cargo que somos Ciro, José Roberto, Lorenzo, Edmundo y obviamente yo. Estoy segura que siempre vamos a ser gente INE, aunque ya no ya no formemos parte de esta institución, porque el INE está tatuado en nuestros corazones. Gracias. Bueno, pues era inevitable justamente la emoción por parte de los consejeros electorales que se despiden de su cargo luego de bastantes años de estar ahí. Ahora, el Pitcairn nos dice, era un juego de vencidas. Cuando el consenso falla, la vida es una tómbola, es decir, se refiere a los nuevos consejeros elegidos a través de la insaculación. Pero, ¿qué creen? Les tengo eh, lo más último. Respecto a estos consejeros elegidos en Tómbola, los cuatro, resulta que Acción Nacional va a impugnar en la sala superior del Tribunal Electoral a dos de los cuatro para consejera presidenta y consejero del INE. ¿Por qué? Por su falta de idoneidad, ya que claramente no cumplen con el requisito constitucional, porque tienen claros vínculos con Morena, tanto familiar como políticamente. Así anunció el presidente nacional, el dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés. Esta tarde, la impugnación específicamente será por la falta de idoneidad de los insaculados Guadalupe Tadey Zavala, es decir, la primera mujer consejera presidenta del INE, y Jorge Montaño Ventura. En el caso de Arturo Castillo Loza y Rita B. López, Acción Nacional considera que si sí cumplen con los requisitos de experiencia idoneidad e imparcialidad para ocupar el puesto de consejeros del de INE. Ojo, reconocen que Guadalupe Tadei, quien fue insaculada como presidenta consejera del INE, sí tiene experiencia electoral, como hemos dicho aquí, pero para Acción Nacional también señala que es completamente inaceptable que quien pretenda presidir el árbitro electoral esté claramente ligada a Morena. Repito, sus familiares están en el Litio MX y es eh, delegado de Sonora. Entonces, pues eh, esta es la información de última hora. La acción nacional va a impugnar la selección de dos de los cuatro consejeros. Y bueno, como se viene una semana de vacaciones, pues vamos a ver cómo procede esto, si se atrasa un poco o no. Mientras tanto, vamos a la noticia número 10 respecto justamente de la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador de todo esto que le hemos estado informando en torno a la renovación del Consejo General del INE. El presidente López Obrador aplaudió los cambios en el INE al que llegó como consejera presidente la primera mujer en... La historia de este órgano y dijo que quienes se van hablaban de democracia, pero eran parte de una oligarquía en México. Recuerden que aquí hasta les presenté el libro de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama sobre qué era la democracia. Bueno, para el presidente, ellos lo escribieron desde la oligarquía. Sobre la nueva consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quien se convirtió la madrugada de este 31 de marzo en la primera mujer que presidirá al INE. Eh, bueno, dijo que era una mujer experimentada. Dijo que no la conoce, pero más bien conoce a su familia, los Tadei, allá de Sonora. Esto fue lo que dijo, ojo, antes de que la Acción Nacional anunciara que va a impugnar dos de estas designaciones. Avanzando. En contra de todos estos farsantes, como los que se, se van y sus jefes de que hablan de democracia, pero en realidad son oligarcas. Ayer, antier que participé en un foro internacional sobre democracia, hablaba yo de eso, de cómo se habla de democracia, cuando en realidad dominan en muchos países del mundo las minorías. Y se hacen llamar demócratas. Utilizan como fachada la democracia cuando en realidad dominan oligarcas. Aristóteles decía que habían tres sistemas de gobiernos buenos y tres malos y ubicaba entre los buenos menos malo a la democracia y a la oligarquía la consideraba mala como forma de gobierno porque pues es en esencia el gobierno de los pocos el gobierno de las minorías el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo entonces todos los conservadores, en el caso de México y en el mundo, aquí el bloque conservador y sus periódicos como el Reforma, quisieran que la democracia, si acaso funcionara o se limitara, se acotara solo con la participación de la llamada clase política. No les gusta el sufragio universal. No les gusta que valga lo mismo el voto de un campesino que el voto de un intelectual o de un gran empresario o de un científico. Pero así es la democracia. Entonces sí es un tema muy interesante, este, porque en nuestro país ahora se está dando este cambio, ese es demos, que en griego significa pueblo, y kratos, que en griego significa poder, esa es la democracia, democracia poder del pueblo. Entonces esto va a ayudar, pero lo más importante de todo es que siga avanzando la conciencia democrática en el pueblo y que la democracia sea un sistema político y una forma de vida. Y que no solo se limite la democracia a las elecciones, que haya democracia participativa, no solo representativa, sino que se le esté consultando a la gente, porque el pueblo es el que manda. Por eso la revocación del mandato es muy importante. En democracia representativa se elige al presidente, pero si el presidente no está a la altura de las circunstancias, traiciona al pueblo, pues quien manda, el soberano, el pueblo, pueda cambiarlo, quitarlo. Escuchamos ya el comentario del presidente López Obrador sobre la nueva designación de consejeros electorales. Es viernes 31 de marzo. Bienvenidos a los que se están uniendo a este espacio de 12 a 1 y gracias por sus likes. Lo que les comentaba de última hora sobre la impugnación del PAN al nombramiento de dos de estos cuatro nuevos consejeros electorales, Joshua Cruz nos dice, el PAN impugna a los consejeros electorales porque no pudieron poner a los que ellos querían. Pues sí, recordemos que no se logró un acuerdo. Eh, político adentro de la Cámara de Diputados luego de que del, del Senado luego de que antes sí habían llegado a un acuerdo Morena Pan eh, María Elizabeth Coronado nos dice quieren seguir ahí corruptos el PAN no tiene vergüenza gracias por sus comentarios ahora vamos con la siguiente noticia y es que salen y salen temas electorales y seguimos hablando de el ine eh, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE eh, se pronunció favorablemente sobre una denuncia en la que se acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de violentar la equidad en la contienda de los procesos electorales tanto de Coahuila como del Estado de México. ¿Se acuerda que le dijimos esta semana, este inicio de semana, que el plan C del presidente López Obrador, luego de que está por ahora suspendida la reforma electoral, el plan B pues va a ser llamar a un voto eh, masivo en contra de los conservadores, pues esto eh, presentaron una queja y el ine le dio entrada. La denuncia fue interpuesta por la senadora panista Kenia López, quien dijo que el pasado 27 de marzo durante su conferencia matutina el presidente había realizado manifestaciones que le quitaron el carácter de imparcialidad que debe tener al ser funcionario público. Esto en palabras de la senadora. Las manifestaciones denunciadas se dieron luego de ser cuestionados sobre el desecho de un magistrado de la Corte aplicado al Plan B, que cambia los sistemas electorales en México y sus novedades, a lo que respondió, como le decía, que un Plan C sería que en las siguientes elecciones no se vote por los bloques conservadores. En su acusación ante la Comisión de Quejas, además de que aseveró que esto va contra el principio de equidad, la senadora también dijo que se violan los parámetros para la elección del 2023. Bueno, ante ello, el INE resolvió proceder con esta queja e hizo un llamado al presidente para abstenerse a realizar manifestaciones de la misma índole y además le ordenó eliminar o modificar desde sus plataformas la conferencia matutina la parte donde llama a este plan C, que a su vez se reprodujo en todos los medios posibles. Sobre esto, el presidente dijo esta mañana que ya no va a decir conservadores o conservadurismo y que se refiera ahora al bloque opositor como los corruptos. Escuchemos hablar al presidente López Obrador sobre cómo va a modificar su lenguaje para no recibir más quejas de el INE. Gracias. Decir que ni un voto al conservadurismo no es decir ni un voto al PRIAN. ¿Ves? Ni un voto al conservadurismo. Si ellos se ponen el saco, pues es otra cosa, ¿no? No existe un partido formal conservador, ¿no? Ni un voto al conservadurismo. Pues entonces ya no voy a decir ni un voto al conservadurismo. Voy a decir ni un voto a los fifis, a ver si pues ya eso tampoco lo puedo decir porque que tampoco son fifis, ¿eh? este algunos o puedo decir ni un voto eh, a los conserva, ni un voto a la derecha. Ni un voto a los corruptos, pues. Ya, ni modo que me van a a, este, a castigar por eso. Es más así va a ser mejor. Ya. Ni un voto a los corruptos. Está mejor, ¿no? Ya. Y hacemos caso. Ya no vuelvo a decir ni un voto a los conservadores. ¿Les parece? Ni un voto a los corruptos. Porque puede decir ni un voto a las élites, ni un voto a los clasistas, ni un voto a los racistas. O está bien así, ni un voto a los corruptos. De cualquier manera, está violando el principio de vida. Usted no debería de hablar de este tema. Pero, entonces... Bueno, pues vamos a ver a partir de las siguientes conferencias matutinas del presidente López Obrador. Ya no vamos a escuchar conservadores, sino ahora vamos a escuchar. Corruptos para, eh, pues, a ver ahora cómo reacciona el INE, pero ahora ya no con eh, el presidente el consejero Lorenzo Córdoba, sino la nueva eh, consejera, presidente Guadalupe Tadei. Ahora, la última noticia sobre el INE: eh, antes de despedirse, de llorar y de recibir reclamos, eh, sesionaron y resolvieron el caso ilegal de Odebrecht eh, para financiar presuntamente la campaña presidencial del 2012 de Enrique Peña Nieto. El Consejo General del INE cerró esta investigación relacionada por el supuesto financiamiento ilegal de la empresa Odebrecht, esta constructora de Brasil, durante campañas electorales tanto de Enrique Peña Nieto para la presidencia como de Alfredo del Mazo, todavía gobernador del Estado de México, que ya va de salida. Dijo que eh, resulta que la Fiscalía General de la República no le proporcionó pruebas y no cuentan con información para continuar. Eh, también se alegaba que la unidad de inteligencia financiera también no les envió información que le solicitaron, entonces no tuvieron su lo suficiente para determinar si fue un financiamiento ilegal, así como previamente había multado al PRI por el caso de la triangulación asquerosa de César Duarte. El caso de Brecht es reconocido internacionalmente porque la empresa brasileña incurrió en corrupción al dar dinero a gobiernos de varios países de América Latina, incluyendo por supuesto México. En México, Luis Alberto de Meneses, exdirector general de la Constructora, reconoció desde el 17 que la empresa aportó ilícitamente recursos para procesos electorales del PRI del 2009 a 2012. El financiamiento que Odebrecht habría entregado para la campaña presidencial del 2012 incluso lo agradeció personalmente Emilio Lozoya, actualmente en el reclusorio Norte, esto poco antes de que Peña Nieto rindiera protesta. De acuerdo con otras declaraciones ministeriales de empresarios de esta constructora brasileña, el dinero ilícito también se usó en procesos electorales de Tamaulipas, de Veracruz y de Michoacán entre el 2009 y el 2015. Pero Lorenzo Córdoba, a un consejero presidente del INE en esta sesión, fue quien responsabilizó a, a la Fiscalía General de que el instituto no pueda avanzar sobre el caso del supuesto financiamiento por falta de información. Vamos a escuchar el argumento de Lorenzo Córdoba al respecto y regresamos con información también de último momento sobre el caso Odebrecht, Emilio Lozoya y su mamá. Señores representantes de los partidos, ayuden a esta autoridad a fortalecer sus facultades de fiscalización y a garantizar el orden constitucional que en el artículo 41 señala que esta autoridad es la máxima autoridad en materia de fiscalización electoral. La invitación está hecha. Hoy cerramos, como en el pasado se hizo, para que ustedes ayuden a restablecer el orden constitucional en el sentido de que en el que se han pronunciado ya los tribunales constitucionales en esta materia. El Tribunal Electoral ha dicho que no se le puede negar al INE información aduciendo el secreto ministerial. La Suprema Corte de Justicia ha ya resuelto que no procede una suspensión como lo pidió la Fiscalía. Hoy por tiempo cerramos. Mañana si ustedes tienen el mismo compromiso que hemos tenido nosotros al iniciar un litigio para hacer valer las atribuciones constitucionales del INE, podrán contribuir con esas atribuciones. Nada más necesitan hacer algo, lo que suele ocurrir cuando no están conformes con las decisiones del INE. Impugnar ante el tribunal para que el tribunal permita a esta institución contar con la información que hasta ahora se le ha negado pero está en manos de ustedes a partir de esta votación demostrar su verdadero compromiso con las causas de la fiscalización. Y bueno, es que vamos a hacer memoria sobre el caso. Odebrecht ya le decía pues justamente que es una, era una empresa constructora brasileña que sobornó a media América Latina, incluyendo México, y bueno, es, supuestamente este dinero se fue a la campaña presidencial del 2012 de Enrique Peña Nieto y de Alfredo del Mazo para el Estado de México, eh, pero pues eh, resulta que la Fiscalía General de la República, según la versión de Lorenzo Córdoba, pues no emitió la información suficiente para que multaran o no. Pero eh, el caso también se cuece se, se aparte, eh, pues por parte de jueces y en el reclusorio norte todavía sigue Emilio Lozoya. Le decía que le voy a hablar sobre eh, su madre porque Gerardo Genaro, el juez de control del centro de justicia del reclusorio norte, donde está actualmente Emilio Lozoya, modificó la medida cautelar de prisión domiciliaria impuesta a, a Gilda Margarita Austin, la mamá de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Ante ello, luego de tres años, cuatro meses y 28 días de prisión domiciliaria, la madre del exfuncionario federal podrá salir de su domicilio particular en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México pero deberá portar un brazalete electrónico y tendrá vigilancia policíaca permanentemente, además de que está impedida de salir de la ciudad de México. Eh, recordemos que ellos suelen ir a Alemania. El juez de control determinó lo anterior debido a la edad de Austin y Solís, con base a un decreto firmado por el mismo presidente López Obrador, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación en enero del 23, a través del cual se incorporó al orden jurídico la Convención Interamericana de Derechos Humanos de personas adultas mayores, el cual fue firmado por México desde el 2015 y obliga al Estado a proteger los derechos de los adultos mayores libre de violencia. Luego de más de 11 horas de audiencia, Alarcón López, este juez, dejó vigente la medida cautelar de no salir del país sin orden judicial y el juez dio de plazo tres días para la colocación del brazalete electrónico a la madre de Emilio Lozoya Austin, que llevaba tres años en prisión domiciliaria en su casa de la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México pues ya va a poder este, salir de esa casa, pero con brazalete electrónico y no va a poder salir ni siquiera de la Ciudad de México, ya no de, de, del país en general. Bueno, con esto terminamos los temas electorales, lo de la renovación del Consejo General Electoral del INE, lo del caso de que dejaron pendiente de Odebrecht, etcétera, etcétera. Y vamos a retomar la información, lo más actual, de eh, la tragedia en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua. Por cierto, está viajando el presidente López Obrador. Él ya tenía programado este viaje, pero va a aprovechar para enfocarse, sobre todo, pues, en, en las víctimas y que están hospitalizadas por el incendio. Que bueno, pues ahora justamente les voy a hablar de eso. Ya sabemos quién fue el culpable. Los agentes que se encontraban en la estación de migración de Ciudad Juárez, en donde 39 personas murieron a causa del incendio, tanto calcinadas como intoxicadas, fueron amenazados por el coltalmirante retirado Salvador González Guerrero. Recuerden muy bien este nombre, Salvador González Guerrero. El delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua los amenazó con ser encarcelados más de 20 años por evasión de reos. Si sí permitían la salida de los migrantes que se encontraban encerrados, así lo denunció el abogado de los migrantes. Jorge Vázquez Campbell. En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en la noche de ayer en el programa de los periodistas, este abogado, quien justo representa a las personas eh, involucradas en los hechos, afirmó que los agentes informaron al funcionario por teléfono del inicio del fuego. Ya tienen esta... Eh, llamada registrada en el celular como prueba y este fue quien ordenó no liberar a los detenidos. Les recuerdo el nombre, Salvador González Guerrero, ex contraalmirante de la CEMAR retirado. Vamos a escuchar parte de esta conversación con el abogado de los migrantes que pues revela eh, quién, quién fue el culpable de que esa puerta no se abriera. Me platicaron cómo sucedieron las cosas. El motín que se celebró ahí en el... En el en migración fue con motivo de que les cortaron el agua. No había agua para los sanitarios ni para tomar. Ya llevaban más de 12 horas detenidos. Empezaron eh, a sudar, empezaron a sofocarse, porque en esa zona es una bodega cerrada, no hay ventanas, no hay circulación de aire y no hay agua. Entonces empezaron a protestar que, que les dieran agua. A reserva de que no les hicieron caso, se enojaron y uno de los reos obtuvo eh, mediante una dádiva un encendedor y un cigarro. Un reo, una, un refugiado prendió fuego a un colchón, a uno. Y el resultado fue que los agentes le avisaron a este señor por teléfono a su celular sobre las circunstancias. La respuesta, saquen a las mujeres y sálganse ustedes y déjenlos ahí para que sufran las consecuencias de lo que están haciendo. Efectivamente. Según constancia en la, el teléfono, bueno, en, en los tiempos de teléfono, aparece que las mujeres salieron durante la iniciación del incendio. Ya estando este allí, alguien tuvo la feliz idea de meter más lumbre para quemar eh, las rejas. Se les ocurrió que con lumbre iban a debilitar las rejas para poderlas tumbar. La respuesta fue obvia. El quemar una espuma te produce este, gases de cianuro y provocó la muerte de, de todas estas personas. Sí, yo le, yo le preguntaría, eh, sus clientes, que pues bueno, me imagino que eh, por razones entendibles va usted a proteger. Le habrán eh, planteado esta historia, que es con la que ellos pre pretenden defenderse, y no le plantearon a ustedes si tienen alguna evidencia de estos dichos? Mira, la, la lógica es lo que me platicaron. Nos dijeron que si los soltábamos, íbamos a ser responsables de fuga, evasión de reos y que nos íbamos a quedar 20 años en la cárcel. Ante esa amenaza se asustaron, le creyeron, y se salieron. ¿A sabiendas de que iba a haber personas que perdieran la vida por asfixia porque estaban encerrados? Estás hablando de guardias de seguridad cuyo único requisito es tener primaria y saber leer y escribir. admirante te dice te voy a meter a la cárcel si lo sacas y te vas a quedar 20 años en la cárcel fácilmente se intimida bueno desde que reportamos lo acontecido la noche de lunes en ese centro de detención de ciudad juárez muchos se preguntaban por qué los agentes y del guardia eh, de seguridad privada que vimos en ese video no abrieron la puerta ahora sabemos que fue por miedo por la amenaza de este ex militar retirado Salvador González Guerrero el encargado de la delegación del Instituto Nacional de Migración de Chihuahua los amenazó de que iban a tener un cargo de 20 años por dejarlos libres pero no se imaginaron que ahora cargan por este homicidio doloso mientras que Salvador González Guerrero sigue en su puesto a a pesar de que desde antes la CNDH había advertido, pues cómo tenían esta, este centro de detención eh, fuera muy fuera de los derechos humanos y e incluso cómo cuentan que decidieron prender el colchón porque les habían cortado el agua, también un derecho humano. En la noticia número 6, eh, seguimos con la vinculación a proceso por homicidio doloso a los cinco detenidos tras este incendio. Las cinco personas detenidas por ser presuntamente responsables de este incendio al interior del centro de detención en Ciudad Juárez fueron ya vinculadas a proceso. Es decir, ya se obtuvieron las órdenes de aprehensión. Un juez determinó vincular a proceso a los agentes migratorios Rodolfo N., Daniel N. y Gloria Liliana N. Ojo de Gloria Liliana N., porque, eh, pues según también este, este abogado, que escuchábamos, ella ayudó a las mujeres a salir, pero pues va a ser procesada, así como al guardia de seguridad de la empresa privada Tank Adam N y el migrante venezolano Jason N, este migrante venezolano que inició el incendio, ahora sabemos por qué les cortaron el agua, quienes fueron detenidos esta semana luego de que ocurriera el incendio donde murieron 39 personas y muchas otras siguen lesionadas con quemaduras graves. Los acusados son imputados por el delito de homicidio y también lesiones. En una conferencia de prensa realizada el día de ayer, la que le anunciaba que fue a las 3 de la tarde, se había informado que un tribunal de México emitió las órdenes de arresto para seis personas. La secretaria federal de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo que la empresa de seguridad privada implicada, a la que identificó como grupo de seguridad privada, CAMSA, en un momento se hablaba de otra, le decía ayer en los medios se hablaba de otra, pero resulta que el contrato de esa empresa había terminado en enero del 2022 y luego ganó por adjudición directa CAMSA. Explicó la secretaria que tenía un contrato con el estado para encargarse de la seguridad en centros de migrantes en 23 estados, es decir, no solo en Chihuahua. Adelantó que su permiso de operación va a ser revocado y que enfrentará una multa. Finalmente, la secretaria detalló que 27 migrantes aún siguen hospitalizados. todos ellos en condiciones graves o críticas. Pues recordemos que se trató de un incendio. Uno ha sido dado de alta por fortuna y casualmente el migrante el que se responsabiliza por haber iniciado el fuego solo tuvo heridas menores y ya salió del hospital presumiblemente bajo custodia de las autoridades. Justamente eh, ya les decía que el migrante venezolano Jason es uno de los que ya están vinculados a proceso junto con agentes migratorios y de la guardia de seguridad de la empresa privada Tank. Pues eh, hasta ahí, justamente lo informado ayer en esta conferencia de prensa, van a seguir dando. Y por lo pronto les decía que este fin de semana el presidente López Obrador va a estar justamente en Ciudad Juárez en un viaje eh, que ya tenía programado. Sin embargo, dijo que va a aprovechar para supervisar la atención médica a los que se están recuperando, que en palabras de la secretaria de seguridad, pues están muy graves, en situación crítica. Va a asistir con los directivos de la Secretaría de Salud y también del IMSS y se prevé que a las 2 de la tarde se dé una conferencia de prensa. Al respecto en Palacio Nacional. Más adelante, el presidente agregó que este caso le dolió y lo dañó. Incluso lo marcó como uno de los episodios más dolorosos de su administración, además de lo que ocurría, lo que ocurrió al inicio de su sexenio con el huachicoleo en Hidalgo y de esta explosión que también causó eh, la incineración de varios. Escuchemos el mensaje de López Obrador. Yo eh, les digo algunas cosas. Primero, lo eh, doloroso que ha sido este caso, o sea, para mucha gente, y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido... Eh, momentos difíciles, el más difícil fue lo de la explosión de Telaguelip. Ese ha sido el acto más duro, el que más eh, me ha afectado anímicamente. Y luego este, este me conmovió. Me partió el alma y eh, me ayuda a enfrentar este dolor, el que pues hemos venido haciendo mucho por los migrantes eh, desde que llegué. Hay constancia de que he estado duro y dale, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que eh, no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos. Porque ya cuando salen de sus pueblos, que incluso eh, algunos llegan a acuerdos con traficantes de personas, los llamados polleros, ya es muy difícil que se queden, que se les ofrezca trabajo en México y se queden. Ya traen el propósito de llegar a Estados Unidos. Entonces, nosotros hemos demostrado de que si se invierte en los pueblos, de Centroamérica y del Caribe, se logra mantener en sus lugares de origen a quienes, si no tienen otra opción, deciden salir a buscarse la vida, como pueden. Ese fue el comentario del presidente López Obrador esta mañana desde Palacio Nacional en la Ciudad de México y ya actualmente ya está en Ciudad Juárez, eh, Chihuahua. Eh, con información de nuestro medio aliado La Verdad Juárez, sabemos que a la una de la tarde, tiempo de allá, el presidente López Obrador encabezará un evento en Ciudad Juárez. Se espera que acuda a visitar uno de los hospitales justamente donde están los migrantes víctimas de este incendio. Eh, abrimos hilo con los detalles de su visita. Eh, justamente eh, vemos cómo el evento será en el gimnasio de bachilleres, donde ya se concentran empleados de bienestar que llegaron de Chihuahua, de Cuauhtémoc, de Huacochi, de Cril, de Parral y también de Casas Grandes. Fueron trasladados eh, en camiones. Al lugar arriba, migrantes que buscan ser escuchados por el presidente. Uno de ellos dice: Somos víctimas de las políticas de los gobiernos. Eh, pues gracias a, a la verdad por este reporte y vamos a estar pendientes pues de la visita del presidente López Obrador a Juárez, que insisto, ya lo tenía programado justo para un tema de bienestar, pero también va a aprovechar para visitar a algunos de los migrantes eh, víctimas de, de esta situación que le hemos estado informando desde la noche de el lunes. Eh, JC dice, JC Spindola dice con todo al disque militar. Este personaje que les decía que, según el testimonio de eh, los agentes eh, preguntados por la fiscalía especializada, pues fue quien los amenazó, les generó miedo y a partir de ahí decidieron no abrir la puerta. Pero alguien más aquí en el chat también preguntaba que, pues también hay que poner en duda estos testimonios y justamente es la fiscalía especializada la que se va a encargar de determinar las conclusiones a partir de esto, porque recordemos que eh, lo que esta información la dijo el abogado de los migrantes, no la fiscalía especializada como tal. Vámonos rápidamente a otros temas, eh, dejamos ya por ahora eh, el tema de, de Juárez. Y en la noticia número cuatro, pues eh, si bien ustedes, la mayoría de ustedes, como los leo en el chat, no son eh, muy afines al INAI, eh, pues resulta que el Senado incumplió. Eh, se fue de vacaciones por Semana Santa y va a regresar hasta el miércoles 12 de abril, pese a que dejaron pendiente la aprobación de los comisionados del INAI, por lo que ya sin quórum no van a poder sesionar a partir del lunes 10 de abril. La próxima semana, digamos que no importa porque es Semana Santa y van a estar de vacaciones también los comisionados del INAI. El problema va a ser a partir del 10 de abril. La buena noticia y la pregunta que yo tenía era justamente si nosotros como ciudadanos vamos a tener derecho a seguir emitiendo solicitudes de información a pesar de que no haya quórum. La respuesta es que sí, eh, ellos tienen todavía la obligación de que la plataforma nacional de transparencia donde nosotros podemos acceder a información que nos niegan en primera instancia las dependencias. Bueno, eh, Vamos a poder seguir haciéndolo y vamos a poder seguir recibiendo eh, la información de acuerdo a los plazos que implica la ley. Bueno, aún con el último llamado de la oposición para que los nuevos comisionados fueran elegidos este mismo jueves por el Pleno, la Jucopo no logró alcanzar ningún acuerdo luego de que, recordemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó los dos ya aprobados luego de un acuerdo entre Morena y PAN que les revelamos aquí. Aunque los comisionados del INAI no podrán sesionar en pleno para resolver como tal controversias de acceso a la información, los ciudadanos aún podrán hacer solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia. Al iniciar los trabajos de la Asamblea, los legisladores del PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural, es decir, todo el bloque opositor, mostraron la disposición para elegir a los mejores perfiles para el INAI. Sin embargo, acusaron que los morenistas evitaron avanzar con este procedimiento debido a que, según ellos, no les gusta la transparencia. El coordinador del PAN, Julián Rementería, advirtió que estaban obligados a cumplir con su responsabilidad o, de lo contrario, serían objeto de sanciones al incumplir la orden judicial. Que determinaba desahogar el asunto antes de terminar el mes. Aquí me gustaría pedirle a Kirk Aponte que me proyecte el comunicado del colectivo de designaciones. Ellos llevan pues, bastantes meses advirtiendo que el Senado tenía pendiente de designar los nuevos comisionados del INAI desde hace más de 300 días, es decir, llevan pateando la pelota casi un año. Eh, y bueno, no lo lograron y ellos emitieron un comunicado los de designaciones donde condenaron el incumplimiento de algo que tiene pendiente desde hace más de 300 días, déjenme verlo. Aquí está. Designaciones INAI. Reprobamos el grave incumplimiento del Senado de la República de no designar a dos integrantes del Pleno del INAI pendientes desde hace 364 días, es decir, casi un año, lo cual ocasionará que a partir del primero de abril el Pleno de este instituto no cuente con el quórum legal para sesionar y resolver asuntos vitales para garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos de todas las personas. Aquí sí enfatizo que son derechos de acceso a la información y protección de datos, para eso sirve el INAI. Esta omisión es injustificable, dicen, pues violenta el orden constitucional mexicano y una orden judicial que le mandó su urgente resolución. Ya ni siquiera con orden judicial cumplieron el Senado su cometido y se fueron de vacaciones. La inacción del Senado pone en evidencia que antepone las disputas partidistas e intereses propios a la protección y garantía de los derechos humanos de las personas, acentuando con ello la impunidad ante el incumplimiento de sus responsabilidades legislativas y políticas. La apertura democrática es un pilar esencial para un mejor desempeño de las instituciones y una deliberación pública amplia y vigorosa sobre el cumplimiento adecuado de estas obligaciones gubernamentales. Pero no les importó al Senado y se fueron de vacaciones, dejando pues sin quórum al eh, INAI y a partir del lunes 12 de abril pues no va a poder sesionar para resolver pues algunas controversias como la siguiente que les voy a mencionar en la noticia número 3, que se pidió a la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México aprobó modificar su estatuto general para poder anular certificados, títulos profesionales y grados de quienes no hayan cubierto los requerimientos académicos y éticos, todo esto en medio de escándalos por pues eh, tesis plagiadas. El Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios aprobó este jueves una serie de modificaciones y adiciones a diversos ordenamientos de la legislación de la universidad con el fin de garantizar la honestidad e integridad académica y prevenir o en su caso proceder en contra. Pero justamente luego de darse esta noticia sobre los ajustes... Eh, en el reglamento sobre las tesis en la última sesión con quórum que tuvo el INAI antes de ser pues suspendido por falta por falta de quórum por falta del Senado. El INAI aprobó ordenar a la UNAM hacer público el título universitario del presidente Andrés Manuel López Obrador. No estoy hablando de la tesis, la tesis es pública, estoy hablando de el título. ¿Qué fue lo que pasó? En sesión donde pueden en el pleno del INAI donde antes podían sesionar, pero a partir del 12 de abril ya no van a poder hacerlo, a partir del 10 de abril el INAI resolvió un recurso de revisión interpuesto por un particular que había solicitado la tesis, pero también el título del presidente López Obrador, que manifestó le fueron negados por la máxima casa de estudios bajo el argumento de que era información clasificada, porque dentro del título venían datos personales y otro de los objetivos del INAI es proteger los datos personales de las personas. Sin embargo, el comisionado Adrián Alcalá aclaró que la tesis del titular se trata de información pública, por lo que la UNAM proporcionó un vínculo y los pasos a seguir para poder consultarla. Aquí, por favor, que eh, pónganos en pantalla justo para saber de qué va el tema de tesis del presidente López Obrador de la Facultad de Políticas, Proceso de Formación del Estado Nacional en México 1824-1867. Esta tesis es pública como el resto de tesis eh, colgadas en, en el repertorio de la UNAM. Aquí el problema era que el solicitante estaba pidiendo también el título, pero el INAI le dijo que eh, justamente se trata de algunos datos personales, pero el resto sí tenía derecho a saberlo, entonces le pidió a la UNAM hacerlo público. Entonces, para poder hacer público el título, la UNAM detalló que debe ser el mismo titulado quien lo autorice, es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, el particular interpuso un recurso de revisión ante la inconformidad con esta respuesta. Entonces, vamos a ver si el presidente López Obrador se pronuncia al respecto. Pero pues ya quedó claro: por un lado es la tesis que está pública y que acabamos de ver incluso el tema, y del otro lado está el título que contiene al momento de registrar los datos personales que el INAI está protegiendo. Y bueno, ahora vamos con la noticia número 2, ya son las 12:57, gracias por acompañarnos y gracias por sus likes, mientras les cuento esta historia, eh, este triunfo ciudadano, pues vamos a recibir más likes. Eh, esto eh, tiene epicentro en Tuscla Gutiérrez, Chiapas. Cientos de habitantes esta semana se protestaron en las calles contra la construcción de más puentes vehiculares. ¿Y qué creen? Lograron una suspensión provisional emitida por un juez, ya que consideró que se podría re re realizar un daño irreparable. ¿De qué hablo? La obra del circuito interior, licitada a Socton Construcciones, implicaba la tala de casi 500 árboles en una zona de tres parques muy valiosos de Tuscla Gutiérrez. ...de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente aprobado por el Cabildo... ...es decir, el Cabildo aprobó la tala de estos 500 árboles... ...pero estamos hablando de una suspensión provisional, falta la suspensión definitiva... ...así que los ciudadanos pues van a seguir ejerciendo presión. Les cuento que este, este parque, esta zona de parques es muy valiosa para Tuscla Gutiérrez... ...porque el microsistema formado por los parques Tuxlán, Yoyo Mayú y Cañahueca alimentado a su vez por el río Sabinal, es refugio del 12% de especies de aves, no solo de Chiapas, sino de todo el país. Ahí vive el 12% de las aves, tanto migratorias como endémicas. Bueno, por eso salieron a marchar para defender esto. Eh, entre ellas está el chipe arroyero, el semillerito de collar, la garcita verde y otras incluso protegidas por la norma 59, es decir, esta norma que protege a las especies en riesgo de extinción. Con reclamos de la ciudadanía presente ahí en la sesión del Cabildo y pese a amparos en proceso, el 22 de marzo, el Cabildo de Tutzla Gutiérrez había dado el permiso a la Secretaría de Obras de Chiapas para la tala de 485 árboles ubicados en la zona para hacer este circuito interior Chiapas Corazón, así se llamaba, que cuenta con una inversión de 1.200 millones de pesos, pero que gracias a la presión de la ciudadanía, defendiendo su derecho a un ambiente sano y de movilidad segura, pues. Está pausado, está suspendido de manera temporal, pero se espera, se aspira a que sea una suspensión definitiva. Porque todavía ni siquiera tenía el, el permiso ambiental publicado cuando el dictamen aprobado por el Cabildo había planteado que hay mil, más de mil árboles en esa zona, en ese pulmón para Tuxla Gutiérrez, de los cuales 500 se conservarían en el sitio, pero 494 sí estaban sujetos a ser, como a ellos les gusta poner, removidos, es decir, talados. Hablé con Diego Cuesi, un urbanista miembro del colectivo Menos Puentes más Ciudad, antes de esta resolución del juez, y nos había dicho que iban a matar uno de los espacios más valiosos de Tuscla Gutiérrez por una ocurrencia. Y me dijo, es un escándalo que seis de cada diez pesos del presupuesto, les estoy hablando de mil doscientos millones de pesos, seis de cada diez pesos destinados a toda la obra pública de todo Chiapas, se vaya a 2.9 kilómetros de viaducto elevado en vez de a banquetas y transporte público en una ciudad donde el 90% de la población se mueve a pie o en colectivo o combi y solo el 10% en auto privado, es decir, este circuito interior suspendido era solamente para ese 10% porque ni siquiera los camiones de carga tendrían que pasar por ahí. En contraste, el presidente municipal de Tuzla Gutiérrez, Carlos Morales, dijo al concluir la sesión del Cabildo que, aunque se escucharon las diferentes opiniones, y esto reproduce lo que muchos reproducen desde las autoridades, el desarrollo y la modernización de la ciudad. No puede detenerse. El exsecretario de Medio Ambiente, un secretario de Medio Ambiente diciendo esto, añadió: Vamos a hacer los esfuerzos de compensar el impacto ambiental que se tenga. Pues ya no son necesarios, porque un juez suspendió esta tala de eh, más de casi 500 árboles en una zona de parques muy importante para Tutla Gutiérrez. Bueno, con esta historia, con este triunfo ciudadano, me despido porque quiero dejarlos con el fanzine de Luis Mata. Hoy es viernes de fanzine, Déjenme ver de qué les vamos a hablar. Michael Collins nos dice Luis Mata, es la mente maestra detrás del proyecto musical de Drug Dealer, quien el año pasado compartió Hayden in Plain Sight, su más reciente álbum de estudio y con el cual va a regresar aquí a la Ciudad de México. Tomen nota, el próximo mes Hipnosis te hará viajar a la década de los 60 y 70. Hipnosis presenta a Drug Dealer en el foro Indie Rocks. Pues gracias por habernos acompañado, gracias a las 2000 mil personas que estuvieron en este espacio de 12 a 1 informándose. Gracias por sus 800 likes, denle más likes a Luis Mata para llegar a los mil. Y gracias a ustedes por sus comentarios. Eh, dice, dice muy bien por la organización popular, nos dice la larga noche de los 500 años. Sí, felicidades a los de Tuscla Gutiérrez. Eh, dice Eduardo Martínez: ¿Qué caso tiene que hagan juramento de protestar y si no que la patria es lo demande? Y el INAI, ¿qué hizo? Eh, dice Carlos, Carlos Elena: Ojalá ya la nueva presidenta del INE no le compren con millones de pesos o Alito la haga su brother. Y dice: ¿Una tesis para qué sirve? ¿Para cantinflear, hablar de algo sin resolver nada? Pregunta José, Luis, José, José Ulises Barranco. Y eh, también Ciencias Políticas nos pregunta si sí, el presidente López Obrador está, es egresado de, de Polacas, la, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ahora sabemos hasta el tema de su tesis, aquí el problema era el título. Bueno, los dejo con Luis Mata, muchas gracias, nosotros nos vemos en unas horas en el Sin Embargo Semanal con Ilse García y la próxima semana aquí en De 12 a 1, también no se pierda Los Periodistas. Y al cierre esta misma noche. Bonito fin de semana y disfruten sus vacaciones a los afortunados que tendrán vacaciones. Nosotros vamos a estar aquí informándoles. Cuídense mucho, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Fancine Sonoro, espacio para hablar de música, para conocer nuevos sonidos. Y esta vez tenemos a Drug Dealer, un proyecto de folk, de indie rock, no sé, algo que. Un proyecto que de hecho tiene influencias de los 70s, de los 80s, recordando un poco a Kesmar que también estuvo por acá. En realidad, todos los proyectos que hemos eh, traído acá a Fan Cine Sonoro tiene cierta nostalgia de esos años. Eh, y como les ha gustado, pues ahora tenemos a Drug Dealer. Y no solo eso, sino tenemos un plus, tenemos boletos, así que quédense a ver esta cápsula. Pues Michael Collins realmente sería una persona a la cual yo acudiría por consejo profesional de cómo iniciar una banda independiente. Y es que no solo Drug Dealers, sino también proyectos como Salvia Plath y Run DMT. Que aunque no hayan tenido eh, la gran exposición de tocar en un estadio, quizás, sí tuvieron mucho éxito en el mundo del Internet, en el underground, eh, en, de, pues, de la red, de la Internet, en el YouTube, en el SoundCloud, en el Bandcamp. Eh, la gente que lo llegó a conocer sabrá de lo que hablo y, y, y pues ahora con drug Dealer eh, también le ha ido bastante bien. ¿Cómo se logra esto? Le pregunté. Si tienes pasión por lo que estás haciendo, eh, sabes, siempre eh, supongo que ha habido muchas veces que no he querido seguir o estaba en una deuda o estaba quebrado por seguir este camino o momentos en los cuales sentí que eh, no sé, influye en tu en tu estado de ánimo a veces no estás motivado pero la mayor el mayor gusto en una sociedad es poder expresarte a ti mismo es un privilegio y como artista poder hacer eso es es un privilegio creo que y creo que la gente lo agradece ha habido veces que nadie conoce lo que hago y ahora las cosas son distintas afortunadamente, y ni una se sintió mejor que la otra. Siempre ha sido un placer. Pues cantar eh, dentro de todos los instrumentos musicales que se pueden ejecutar, cantar es, es un instrumento particularmente difícil, desafiante, eh, porque involucra algo que sale de tu ser, de tu cuerpo, de tu alma, tal y como me lo platica Michael Collins, quien aprovechó los momentos de encierro, eh, de encierro forzado por la pandemia, para mejorarse a sí mismo y específicamente en el canto, para cantar en notas más altas. Eh, buscó ayuda, mejoró y me explica lo importante que es para él el canto. Creo que cuando cantas puedes ser tú mismo, entre más puedas ser tú mismo lo mejor que suena y eso es a mí lo que me gusta, también me, me da miedo la vulnerabilidad eh, porque puedes tener cualquier voz pero si eres honesto en lo que estás haciendo puedes ser lo mejor, cualquiera que cualquiera haya escuchado eso me gusta y me gusta. Eh, es un poco como eh, con mi música eh, es como ese eh. drug dealer viene a México Va a estar en el foro Indie Rocks y tenemos boletos, pero antes vamos a escuchar cómo se siente Michael acerca de esta visita. Estoy emocionado de estar en el DF y sí, es mi ciudad favorita, entonces sí. nos divertiremos mucho. Michael y su proyecto Drug Dealer estará en el foro Indie Rocks el próximo 7 de abril. Y hay boletos a la venta, pero aquí les tenemos unos de regalito. Eh, lo único que tienen que hacer es mencionar las dos bandas o los dos proyectos en los cuales Michael... Eh, estuvo antes de Drug Dealer, ya los dije aquí hace unos minutos, entonces ahí está, llévense estos boletos, nos vemos ahí y pues esto fue todo por Fancine Sonoro, nos vemos a la siguiente, quédense aquí en Sin embargo Al aire.